Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta sesión de Sustainability Week que tratará sobre medición y gestión de impacto para instituciones financieras. Yo soy Galia Rapczynski y trabajo en el área de impacto en el desarrollo de BID Invest. Les recuerdo antes que nada que hay servicios de interpretación y los pueden encontrar en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Y también aprovecho para agradecer al Ministerio de Economía Italiana por todo el apoyo brindado para Sustainability Week. Primero les adelanto un poco de qué tratará la sesión. Yo les daré una breve introducción sobre cómo vemos desde BID Invest el tema de medición y gestión de impacto, retos en temas de desarrollo en el sector financiero en América Latina y el Caribe, y un poco de cómo trabaja BID Invest con instituciones financieras. Después vendrá Flavia Tinelli de Acrux Partners para hablarles de las ventajas que tiene para las instituciones financieras medir y manejar su impacto y presentarles una iniciativa que estamos llevando a cabo desde BID Invest gracias al Women Entrepreneurs and Finance Initiative, WIFI, con algunas instituciones financieras para apoyarles justo en temas de gestión y medición de impacto. Y luego vendrá Patricia Yáñez, también de la División de Impacto en el Desarrollo, y tendremos una breve charla con clientes que hayan sido beneficiados por esta iniciativa para que nos hablen un poco de su experiencia con ella. También tendremos dos bloques de preguntas y respuestas a lo largo de la sesión, así que vayan incluyendo sus preguntas en el chat, que está habilitado para todos. Entonces, bueno, empezando con la gestión de impacto, ahí Flavia, nos movemos. Empezando con la gestión de impacto. La gestión de impacto se trata de cómo gestionar una organización para tener un impacto positivo en la sociedad. Para nosotros en BID Invest, la gestión del impacto es muy importante y se trata de cómo maximizar el impacto en el desarrollo que tenemos en América Latina y el Caribe a través de nuestras inversiones, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad financiera. Contamos, como pueden ver en su pantalla, con un marco de gestión de impacto o Impact Management Framework, que incluye una serie de herramientas y prácticas que se utilizan durante el ciclo de vida de los proyectos que aprobamos, e integra consideraciones tanto de impacto como financieras para la gestión de la cartera. Esto permite construir una cartera de inversiones financieramente sostenibles que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS. El marco, como pueden ver, incluye herramientas que se utilizan al principio de la vida de los proyectos para la selección de estos, y también una herramienta para evaluar el impacto potencial de las operaciones. Le llamamos el Delta, que es una herramienta desarrollada internamente por BID Invest, que se va actualizando a lo largo de la vida del proyecto, dependiendo de su desempeño. Después, también contamos con evaluaciones para medir los resultados de las operaciones después de algunos años de implementación. El marco también incluye actividades que buscan generar conocimiento, como estudios y evaluaciones de impacto, y se busca, por último, implementar hallazgos de operaciones anteriores en las operaciones futuras y así cada vez ir haciendo mejores operaciones desde el punto de vista de impacto. Si quieres, pasamos al siguiente slide. Ahora les voy a hablar un poco del trabajo de BID Invest con instituciones financieras. Les voy a dar un intro ya para después ceder la palabra a Flavia. Como sabrán, el sector financiero desempeña un papel crucial en el desarrollo económico y social de nuestros países y es un valioso aliado con potencial para ejercer impacto. En la región de América Latina y el Caribe, como pueden ver en esta slide, nos quedan varios retos por atender en temas tanto de inclusión financiera y acceso al crédito. Por ejemplo, podrán ver que casi la mitad de las mujeres y hombres adultos en la región no cuentan con una cuenta bancaria. Solamente el 59% de los hombres y el 46% de las mujeres cuentan con una. Por otro lado, solo el 30% de los adultos tienen acceso a un servicio de crédito formal. En cuanto a pequeñas y medianas empresas, la brecha de financiamiento para ellas equivale en promedio el 17% del PIB de cada país de América Latina. Por otro lado, si vemos las MIPYMES lideradas o propiedad de mujeres, estas representan solamente el 12% del total de las empresas de la región y el 73% no tiene acceso a capital. Por último, en temas de financiamiento verde, podemos ver que para alcanzar los objetivos climáticos acordados para el 2030, el financiamiento climático se calcula que debe aumentar en alrededor de un 590% anualmente. Entonces, bueno, nos quedan muchos retos por cumplir. Entonces, bueno, BID Invest trabaja con todo tipo de instituciones financieras en la región, desde bancos hasta instituciones financieras no bancarias, como pueden ser cooperativas, fintechs, microfinancieras, y también trabaja con fondos de inversión. Y nos aliamos con el sector financiero para escalar el impacto en 4 áreas centrales. Estas son financiamiento climático, pymes, género y diversidad y transformación digital. Así, al darles financiamiento y asistencia técnica a las instituciones financieras, apoyamos a que se atiendan mejor ciertos segmentos de interés que tenemos y tratamos de ir cerrando las brechas existentes. Sin más, ahora cedo la palabra a mi compañera Flavia Tinelli, que les dará más datos sobre el contexto regional en el que operan las instituciones financieras y les presentará la iniciativa que estamos desarrollando para ayudar a las instituciones financieras a medir y manejar su impacto. Muchas gracias, Galia. Bueno, un saludo a todos, bienvenidos. Gracias por sumarse a este espacio, gracias a BID Invest por la invitación a participar. Es un gusto para mí hoy presentarles el trabajo que venimos desarrollando junto a BID Invest y darles un poco de contexto, ¿no? de cómo nace este desarrollo de una plataforma de medición de impacto, cuál es la necesidad que viene a atender. Entonces, en términos del contexto regional, y vamos a estar haciendo foco principalmente en los países de Latinoamérica y el Caribe, pero para entender en general cuál es la importancia de poder tener datos y de poder generar reportes de sostenibilidad, vemos que a lo largo del tiempo es una tendencia creciente, y hoy en día, si vemos este gráfico, desde el 2011 que se hace este relevamiento, hasta nuestros días, casi la totalidad de las empresas, en este caso es un estudio sobre las principales empresas, las que se encuentran en el índice del S&P, cuentan con reportes de sostenibilidad. Es decir que ya no hay una vuelta atrás, es decir que todas las organizaciones hoy en día tienen sus propios reportes de sostenibilidad y necesitan datos sobre el impacto que van teniendo sus actividades. En términos de, el rendimiento del negocio para aquellas inversiones, tanto del sector corporativo como del sector de otro tipo de inversores, si los vemos en términos de resultados, quienes observan cuestiones ASG tienen rendimientos positivos en un 60%, según este estudio de la Universidad de Nueva York, que hicieron en un metaanálisis de 10 papers, de 10 estudios, muestra esto, ¿no? El 60%, sobre todo del sector corporativo, presenta esta correlación positiva entre inversiones en sostenibilidad y el desempeño que tienen estas organizaciones. En cuanto al crecimiento, y en los últimos años se vio un crecimiento exponencial del mercado de emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles en la región, vemos que cada vez más países y en mayor cantidad tienen este tipo de emisiones, y el reporte y el seguimiento de indicadores específicos es clave para poder operar con este tipo de instrumentos. Vemos que el mercado creció en 154.1 billones de dólares. Según los últimos datos que tenemos, que es según el informe publicado en 2023, respecto al 2021 creció en un 160%, con los países que lideran en la región, que son Chile, Brasil y México, según volumen en dólares de emisiones de este tipo. Vamos a mostrarles ahora en detalle cuál es la importancia del uso de este tipo de plataformas de gestión del impacto. Trabajando con instituciones financieras específicamente, vemos tres tipos de beneficios en el uso o en la gestión del impacto. Por un lado, la capacidad de gestión, es conocer mejor su base de clientes para no solo desarrollar nuevos productos y servicios, sino informar futuras estrategias de estas organizaciones. Medir el impacto en determinadas carteras, poder desagregar estas carteras según algún tipo de criterio, como puede ser género o como puede ser tamaño de las empresas financiadas, también puede fortalecer no solo la estrategia, sino la preparación y la presentación de reportes. Y establece mecanismos de mejora continua. En cuanto al acceso al financiamiento, hoy en día hay un crecimiento en la base de inversores de impacto globales que están demandando este tipo de reportes y divulgación de indicadores, y el crecimiento, como les decía, de nuevos instrumentos de financiamiento, como pueden ser los bonos verdes, sociales y sostenibles, pero también instrumentos de inversión de impacto que también requieren de indicadores específicos de seguimiento. Y por otro lado, hay una cierta cantidad de estándares y certificaciones a nivel global que requieren este tipo de informes, y el uso de esta plataforma facilita la generación de reportes. Y en algunos casos se genera una licencia para operar, tener este tipo de indicadores relevados. ¿Qué es lo que vemos en general trabajando con las instituciones financieras? Los bancos específicamente tienen mucha cantidad de datos sobre sus clientes. Al momento de originar el crédito se pide una cierta cantidad de información para hacer obviamente los análisis de riesgo, o sea que los datos de cartera son muy nutridos, y hemos visto que tienen de distintos sistemas muchísima información disponible. Hay bancos, y la mayoría de los bancos con los que trabajamos tienen desagregadas sus carteras, que puede ser según pymes mujer o carteras verdes, con distintas definiciones, pero tienen desagregadas sus carteras. Y lo que proponemos con el uso de esta plataforma es no solo tener un conocimiento y unos datos de sus clientes al momento de originar el crédito, sino ir un paso más y hacer un seguimiento en el tiempo de qué pasa con estos clientes, sobre todo si estamos trabajando con empresas, pero también se puede hacer este seguimiento con individuos en el tiempo. ¿Qué impacto está teniendo o qué efecto? Porque no es muchas veces una medición de impacto como un RCT. ¿Qué efecto tiene el financiamiento en estas empresas en términos de crecimiento económico, en términos de acceso a nuevos mercados, inclusión financiera, generación de empleo? Entonces vamos a estar utilizando esta plataforma para hacer un seguimiento de los clientes que está financiando esta entidad. Bien, en términos específicos de la plataforma, esta que estamos desarrollando con BID Invest, trabajando con bancos de América Latina y el Caribe, su objetivo principal es monitorear y medir el impacto del financiamiento otorgado a MIPYMES y MIPYMES lideradas por mujeres, aunque también estamos viendo otro tipo de datos, no solamente desagregados en género, sino tamaño de empresa, temas medioambientales, como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son aquellas categorías de análisis que releva básicamente la plataforma? Como les decía, es indicadores que tienen que ver con el acceso al financiamiento, la inclusión financiera tal vez de poblaciones desatendidas, dependiendo del tipo de banco y de organización. Hay países que tienen mayor proporción de población indígena, entonces, bueno, hacemos distintos cruces y desagregaciones de información, o por género y tamaño de la empresa. También vamos a estar mirando crecimiento económico en términos de aumento en ventas, generación de empleo, crecimiento en términos financieros o acceso a nuevos mercados, si es que estas empresas exportan sus servicios. Y también vamos a tener un módulo de cuestiones medioambientales. Entonces, ¿cuáles son aquellas acciones de mitigación al cambio climático que se puede ver a nivel general, si la empresa adopta procesos o políticas de sostenibilidad o utiliza insumos o materia prima de fuentes no renovables? Pero también vamos a incluir indicadores específicos para bonos verdes, que los vamos a ver ahora a continuación más en detalle. Entonces, para aquellos bancos que están emitiendo bonos verdes o sociales y tienen un requerimiento de reporte, esta plataforma tiene una forma de alinear los indicadores que va a estar recogiendo con los indicadores que están incluidos en los marcos de los bonos que se emitan, sean verdes o sociales. Acá como ejemplo traemos algunos indicadores de bonos verdes en el caso del Banco Promérica o de bonos sociales, como es el caso de la cooperativa Jardín Azuayo. Entonces tenemos las categorías de los principios de ICMA para la emisión de este tipo de bonos, la alineación con los ODS y los indicadores que tienen una relación con los indicadores que vamos a estar recogiendo en la plataforma. Entonces, de esta manera se facilita el reporte para el caso de los bonos, pero también, bueno, es información general que los bancos pueden tener en sus propios tableros. Entonces, como les decía, tienen que ver con avance socioeconómico y empoderamiento de mujeres, si es que vamos a poner el foco del financiamiento a empresas lideradas por mujer, lideradas o propiedad de mujer, acceso a servicios esenciales a través del crédito de poblaciones desatendidas o excluidas. Y bueno, el foco directamente en pymes, si es que vamos a estar mirando el tamaño de la empresa. Esto es para lo que tiene que ver con cartera social. Si es cartera verde, vamos a ver indicadores específicos, como puede ser superficies con práctica de agricultura sostenible o emisiones de CO2 equivalentes evitadas, ahorro de energía esperado. Esto va a depender del tipo de crédito dentro de la cartera verde o el tipo de financiamiento que tenga cada una de las entidades financieras. Va a tener sus indicadores específicos que van a estar alineados a estos ODS también y a las categorías de los principios de ICMA para bonos verdes. En términos del funcionamiento de la plataforma y de una manera muy esquemática presentarles cómo funciona, lo que hace es tomar información de distintas fuentes. Sería el punto uno aquí. Lo que tratamos es siempre de utilizar la mayor cantidad de información que el banco ya releva, es decir, tratar de molestar lo menos posible al cliente y tener menos tiempo de cuestionario, de aplicar el cuestionario. Entonces, toda la información que ya es recogida por el banco es incluida en la plataforma. Y por otro lado, para los datos que no se relevan al momento de originar el crédito o en el seguimiento, porque tal vez no todos los bancos hacen un seguimiento en el tiempo a sus clientes, esa información va a venir a través de aplicar un cuestionario en línea que lo puede aplicar cualquiera de los ejecutivos de crédito. Entonces va a aplicar un cuestionario al momento del desembolso para tomar la línea de base y a los 12 meses de recibido el financiamiento, o 24 si se trata de algún crédito de tipo hipotecario o algún tipo de crédito verde que requiere de más tiempo para hacer este seguimiento en el tiempo. Estos datos se presentan, se procesan en una base de datos y se presentan en un tablero que puede ser de la plataforma o el propio sistema de BI que utilice el banco. Y esta información de forma agregada también se puede informar a inversores de impacto, como puede ser en este caso BID Invest o cualquier otro inversor, digamos, como de segundo piso, que invierta en instituciones financieras y que quiera conocer de forma agregada estos principales indicadores de crecimiento de empresas y de individuos financiados. En cuanto a las secciones del tablero, es decir, una vez que recogimos información tanto de los cuestionarios como de las fuentes del banco, vamos a tener tres tipos de secciones. Por un lado, estadísticas de operaciones, y ahora lo vamos a ver en detalle, y también vamos a ver una demo, que son datos agregados de, bueno, cuántos créditos se otorgaron. Les muestro acá cómo se visualiza, ¿no? Cuántos créditos se otorgaron, esto es un ejemplo. Cuál es el monto total otorgado, cuántos clientes financiamos, qué porcentaje de créditos rechazados tenemos, que también es interesante poner luz sobre la población que no está accediendo al financiamiento, cuántas empresas acceden o individuos acceden a un primer crédito formal, y también vamos a mirar indicadores sobre condiciones de créditos, ¿no? Cuál es el plazo promedio, la tasa promedio, el monto. Esto lo vamos a ver según objeto del crédito, es decir, si es capital de operaciones, de inversiones o mixto, para poder tener un punto de comparación o poder comparar mejor entre créditos del mismo tipo, y cuántos créditos requirieron algún tipo de garantía o colateral. Después tenemos las estadísticas de línea de base, que vamos a tener también indicadores generales, indicadores sobre condiciones de crédito e indicadores medioambientales, pero la diferencia en este caso es que, por lo menos para el caso de esta plataforma, pero puede cambiar según el objetivo de cada institución financiera, es que los vamos a mirar de forma comparativa entre género y tamaño de la empresa. Entonces vamos a tener gráficos comparativos, en este caso, por ejemplo, puede ser créditos otorgados según cliente y género. Entonces vamos a tener, bueno, cuántos se otorgaron para tipo de crédito empresarial, para mujeres y para varones. Lo podemos comparar también en gráficos de barra o en este tipo de gráficas para el caso de créditos medioambientales. Y lo mismo para el caso de las estadísticas de impacto. Vamos a ver un comparativo entre los datos que recogimos en línea de base respecto a los datos de impacto al año o a los 2 años de recibido el crédito, y los vamos a comparar según género y tamaño de la empresa. Entonces vamos a tener indicadores, por ejemplo, de cuántas empresas crecieron en volumen de ventas o crecieron en número de empleados respecto de género del responsable, empresas lideradas por hombres o empresas lideradas o propiedad de mujeres. ¿Cómo fue ese crecimiento respecto al crecimiento económico o al crecimiento en empleo? Y lo mismo en el caso de indicadores medioambientales, cómo fue esta evolución, también en tamaño de la empresa, cuáles fueron los resultados para microempresas, cuáles fueron los resultados para empresas pequeñas, medianas o grandes. Bien. La plataforma es bastante flexible, si bien está desarrollada en su totalidad, es decir, que tiene todos los módulos, cuestionarios y tableros. Hemos notado que muchos bancos ya tienen sus propios sistemas de Power BI o de Tableau, entonces no quieren tener una duplicidad de sistemas de reportería, y es lógico, es decir, tratamos de, así como tomamos mucha información el banco ya recoge, tratamos de no duplicarles sistemas de reportería si es que el banco ya lo tiene. Entonces, la opción completa, digamos, del desarrollo de la plataforma incluye un proceso de diagnóstico donde vamos a ver qué datos tiene el banco, de qué forma los recoge, cuál es el proceso, de qué forma podemos adaptar mejor la plataforma a sus tipos de crédito y tipo de cliente. Armamos los cuestionarios en línea para que puedan aplicarlos en un momento de línea de base y de impacto, y trabajamos en el desarrollo de los tableros digamos, en la plataforma. Todo esto se instala en los entornos del banco, es decir, que opera de forma totalmente segura dentro de sus entornos, no tiene que enviar información externa y nadie tiene que entrar a sus propios entornos, y esta le queda funcionando, digamos, la plataforma completa para poder operar en todas sus funciones. La otra opción es hacer el diagnóstico, llegar a tener, bueno, cuál es el cuestionario que van a utilizar, los indicadores que interesan a esta organización. Se les hace la programación de los cuestionarios en línea, pero la visualización de los tableros va a ser en el propio BI del banco. Entonces, los acompañamos y los asesoramos en el desarrollo de este tipo de tableros. Y la última opción es solamente hacer el diagnóstico y los tipos de indicadores que necesitan, y acompañarlos en el diseño de los cuestionarios y del tablero en sus propios sistemas internos del banco. ¿Qué aprendimos trabajando con estas primeras entidades? Primero es ir de menos a más. En las primeras iteraciones recomendamos utilizar los principales indicadores, y una vez que se comenzó a utilizar la herramienta, ya se hizo el piloto y vemos cómo funciona, cuánto tiempo le lleva a los ejecutivos recoger información, cómo funcionan los tableros, cómo la institución utiliza esta información, a partir de ahí escalar a mayor cantidad de indicadores. Podemos ir como más en detalle, y si antes preguntábamos, por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene? Bueno, vamos a preguntar cuántos de estos empleados son mujeres, cuántos son varones, vamos a hilar un poco más fino, pero al principio tratamos de mantenerlo lo más breve posible. El tema de la seguridad que les comentaba, todo funciona dentro de los entornos de la institución financiera, entonces mantenemos sus estándares de seguridad, pero es muy importante tener desde el inicio la aprobación y la colaboración del sector de legales y de tecnología, porque el tema de la seguridad, trabajando con instituciones financieras, es clave y es muy importante poder mantener estos estándares y brindar seguridad a todos los equipos. Por el lado de la opción de los distintos módulos que les comentaba recién, es bastante flexible, se puede adaptar a las necesidades de cada una de las instituciones para evitar duplicar reportes o tareas que ya realizan. Y por último, es clave tener el involucramiento desde el inicio, desde que empezamos a hacer el diagnóstico y presentamos las opciones que tiene esta plataforma, poder trabajar no solamente con los equipos de sustentabilidad, sino también los equipos comerciales, que son los que van a tener que poner en práctica y trabajar con todos sus ejecutivos de crédito, sino también con los equipos de tecnología desde el inicio. Así se puede avanzar de forma paralela y evitar retrasos en el desarrollo de la herramienta. Ahora les voy a hacer una pequeña demo para que vean cómo funciona en la práctica. Así que voy a compartir pantalla. Bien. Acá están viendo mi pantalla. Ahí les comparto entonces. Bien. Solamente aclarar, la presentación que les compartimos recién es una demo genérica con colores genéricos, pero se adapta al manual de marcas de cada institución financiera, con el logo, con los colores que utiliza, con lo cual es totalmente adaptada a los requerimientos de cada institución financiera. Así que le doy la palabra a Galia para continuar con el panel. Muchas gracias. Perfecto, y muchas gracias, Flavia. Bueno, entonces pasaremos a una sesión breve de preguntas y respuestas. Ya vemos que hemos recibido bastantes en el chat, entonces, bueno, trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas en estos minutos. E igual iremos contestando por el chat las que no. Hay una pregunta común de las presentaciones y las vamos a compartir. Y sí, vamos a compartir la presentación a los asistentes de la plática por email. Entonces, bueno, aprovecho para presentar a Patricia Yáñez Pagans. Pati es economista líder en la División de Efectividad en el Desarrollo y está también liderando esta iniciativa desde BID Invest. Entonces, bueno, le doy la bienvenida que nos va a ayudar a responder a algunas de las preguntas en el chat. Entonces, Pati, empiezo con una pregunta que hace Roberto Romero y nos dice que en el desempeño de crecimiento socioeconómico, ¿cómo se cruzan los resultados a la luz del crecimiento económico de algunos países? Es decir, en algunos casos los esfuerzos pueden parecer limitados, pues la economía no está creciendo, ciertamente de forma temporal, como lo ven. Y creo que viene conectada con otra de las preguntas que pregunta Robert de Suriname, de what IT tools are used specifically by the IDB to conduct impact measurement in developing and emerging economies. Entonces te dejo esas dos. Gracias, Galia, y buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Gracias por todas las preguntas que han venido poniendo en el chat. Atendiendo a estas preguntas que plantea Galia, la primera, efectivamente, como comentaba Flavia con más detalle, esto nos da una visión del antes y el después, ¿no? Cómo está una pyme o un cliente de un banco al momento de solicitar un crédito. Esa es la encuesta de línea de base, y después nos da una medición de su impacto en un tiempo determinado, dependiendo del tipo de crédito. Entonces, en esta comparación del antes y el después es que nosotros somos cuidadosos en no decir que es un impacto causal, porque hay muchos otros aspectos que pueden estar cambiando en el contexto externo, pero sí nos da un buen pulso o una buena proxy de qué está pasando con estas empresas. Dicho esto, también somos conscientes, como lo dice en el comentario, de que, por ejemplo, en contextos macroeconómicos adversos, uno podría no necesariamente ver que el impacto en estas empresas o en estos clientes es sustancial o es positivo. Y algo en lo que ponemos mucho hincapié desde el punto de vista de BID Invest, desde el punto de vista de medir impacto, es pensar de forma cuidadosa en lo que sería el contrafactual, que es lo que habría pasado con estas empresas en ausencia de este crédito. Y para esto hay ejercicios más detallados o puntuales. En algunos casos hemos trabajado con clientes donde, por ejemplo, levantando datos, utilizando datos externos, podemos comparar clientes que acceden a crédito y ver cómo evolucionan en el tiempo, con clientes que no accedieron al crédito, pero que son similares en características, y ver cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, al estar ambos clientes sujetos al mismo contexto económico, uno puede empezar a responder a esta pregunta de cuál fue el efecto atribuible al crédito, y a capturar que efectivamente, incluso en condiciones adversas externas, podría ser que estas empresas sin crédito tengan una caída mayor en ventas o empleo, a diferencia de aquellas empresas que accedieron al crédito y que están tal vez sobreviviendo o que continúan existiendo. Entonces, somos cautos en la valoración que se da, pero sí consideramos que es un primer paso muy importante el capturar siquiera estos datos de empleo o cambios en actividad económica de estas empresas financiadas. Podría ser también que la plataforma permita, sobre todo si hay bancos que operan en distintas regiones geográficas o bancos que operan a nivel regional y donde tienen distintos países, también utilizar la plataforma para monitorear cómo estos impactos se dan y cruzar esto con actividad económica. Entonces, quisiera resaltar lo que dijo Flavia. La plataforma o la iniciativa es lo más flexible posible para poder generar datos de impacto que a ustedes, instituciones financieras, les sirvan de cara a sus reportes y a entender mejor el contexto en el que operan. Galia, hay algunas preguntas acá y quiero pasarlas, ahora yo tomar el turno de preguntárselas a ustedes, a Galia o Flavia. La primera tal vez se la planteo primero a Galia. Nos preguntan sobre el tema del link de acceso a la plataforma y cómo la duración de la encuesta de línea de base. No sé cuál de las dos la quiere tomar. Ya, entonces, bueno, la plataforma por ahora no es pública, de hecho la adaptamos, ¿no? Parte de la consultoría lo que hacemos es adaptarla a las necesidades de cada cliente, entonces al momento que cada cliente ya finaliza su consultoría técnica, ellos tienen su propia línea base, digo, su propia plataforma, pero no es algo que está público, ¿no? Entonces, bueno, ahí no habría cómo acceder. Y le paso la de la línea base a Flavia y creo que también hay por ahí otras preguntas específicas de la plataforma. Flavia, te planteo una más porque vamos a llegar al tiempo de este bloque de preguntas. Después va a haber otro. Entonces, para si puedes atender a estas dos. Por un lado, la duración de la encuesta de línea de base. Y por otro lado, nos preguntan si es posible utilizar la plataforma para una cartera de crédito de inversión, a diferencia de una cartera de crédito. Utilizarla para distintas carteras. Bien. Gracias. Sí, respecto al tiempo de aplicación de los cuestionarios, va a depender mucho de los datos que ya releve el banco. Es decir, que si vienen muchos datos por inyección, digamos, de las fuentes del banco, vamos a tener un cuestionario bien breve. En el caso de que tengamos que aplicar la totalidad de las preguntas, se calcula más o menos 20 minutos. También lo que se puede hacer para aquellos casos donde la pregunta es muy específica, por ejemplo, en créditos verdes, bueno, ¿cuál es digamos, las emisiones de CO2 evitadas? Bueno, esto es algo que se puede compartir con el cliente de forma previa, de forma que cuando llega el momento de completar el cuestionario ya tiene esa información a mano y entonces se puede resolver de forma más ágil. Pero todo depende, bueno, como digo, de la cantidad de datos que ya cuenta el banco y el tipo de crédito. Si es un crédito verde, tal vez tenga preguntas más específicas. Si es una microempresa, las preguntas son mucho más breves, pero más o menos alrededor de 20 minutos. Y en el caso de la segunda pregunta, respecto a si esto se puede utilizar para una cartera de créditos de inversión, sí, habrá que adaptar el tipo de preguntas, porque hoy en día están orientadas a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, pero si es para otro tipo de clientes u otro tipo de carteras del banco, se puede adaptar también los tipos de preguntas y los indicadores que tengan que hacer el seguimiento. Gracias, Flavia. Voy a con esto transicionar al conversatorio y después, como dijimos antes, vamos a abrir otro espacio de preguntas y respuestas. Pero quiero dar la bienvenida a dos invitadas muy especiales hoy que nos acompañan y vienen de instituciones que han sido pioneras en lo que es el diseño de esta plataforma, la adopción de este tipo de sistemas. Por un lado nos acompaña Laura Ávalos de Banco Promérica El Salvador. Ella es subgerente de Sostenibilidad y Banca Corresponsal. También tengo el gusto de tener aquí a Daniela de Sousa. Ella es gerente de estudios económicos de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia. Muchas gracias, Laura y Daniela, por acompañarnos en esta sesión. Voy a empezar contigo, Laura, para que nos des la visión tuya desde el punto de vista de un banco y después voy a pasar a Daniela para tener una visión más macro desde el punto de vista de lo que es una asociación de bancos implementando este tipo de sistemas. Entonces, arranco contigo, Laura. No sé si puedes compartir con la audiencia un poco más cuál fue la motivación de Banco Promérica El Salvador de sumarse a esta iniciativa y también cuál fue su experiencia, incluso previa a empezar a trabajar en esta iniciativa en lo que es captura de datos, temas de impacto. Claro que sí, con mucho gusto. Me alegra pues poder conversar este tema con ustedes. Ha sido un camino de bastante aprendizaje para Banco Promérica El Salvador y dentro de nuestros principales motivadores pues están relacionados al compromiso que tiene el banco con su estrategia de sostenibilidad, la cual es transversal a toda la organización. Se refleja también nuestro compromiso de operar de manera responsable, alineándonos a los objetivos de desarrollo sostenible, a las metas nacionales. Tenemos también otro tipo de compromisos como firmantes de principios de banca responsable, firmantes de los principios de empoderamiento de las mujeres, ambos de Naciones Unidas. También fuimos pioneros en emitir el primer bono sostenible en El Salvador en 2022 y uno de sus requisitos pues también es reportar anualmente indicadores ambientales y sociales. Para esto hicimos un marco conceptual y esta herramienta pues nos viene a ayudar a automatizar parte de ese proceso en la medición y la gestión de impacto. Adicionalmente, pues buscamos ser un agente de cambio en los bancos donde operamos y la medición de impacto permite demostrar el efecto positivo que tienen los productos y servicios que ofrece el banco hacia la sociedad y hacia el medio ambiente. También nos permite mejorar nuestra transparencia ante nuestros clientes, el regulador, los accionistas, la comunidad, las instituciones de banca de desarrollo con quienes nosotros trabajamos y todos aquellos interesados en el quehacer del banco. Así que esta herramienta ha sido bastante buena para nosotros, nos ha permitido una mejora también dentro de nuestros procesos y nuestra gobernanza. En cuanto a la experiencia que me consultas acerca de trabajar con los datos, nos dimos cuenta que al emitir el bono, que era necesario tener un equipo multidisciplinario que pudiera dar seguimiento desde la solicitud del crédito, pasando por el desembolso, hasta las visitas periódicas y el seguimiento y monitoreo que nosotros hacemos a nuestros clientes. Entonces, para esto, pues nosotros establecimos una mesa del bono sostenible, la cual se encargó después de la emisión de trabajar en diferentes mejoras de los procesos internos y con este equipo fue con quien implementamos esta iniciativa de medición de impacto. La mesa pues está integrada por diferentes áreas, principalmente banca pyme, banca empresarial, análisis financiero, riesgos, tesorería y por supuesto toda la parte de tecnología y gestión de la información. Hemos aprendido mucho pues, de este trabajo con el equipo de Acrux y creo que ha sido bastante enriquecedor para nosotros. Hemos avanzado hasta el momento en la integración de nuestros sistemas y nuestros procesos para facilitar esa recolección de la información. Podemos informar, por ejemplo, que al 31 de diciembre se han financiado alrededor de 130 proyectos por 27.8 millones. De ese saldo, del saldo que tenemos actualmente, el 32% de esos proyectos han sido dirigidos a empresas lideradas por mujeres. El 30% ha sido dirigido hacia proyectos de energía renovable, un 29% para pymes y un 8% para empresas lideradas por jóvenes. Y hemos tenido un impacto en empleos de 6.855 puestos de trabajo. En cuanto a la parte de riesgos, hemos tenido excelentes resultados en términos de mora. Nuestra cartera verde tiene un nivel de mora muy por debajo del promedio de nuestra cartera pyme y la sorpresa para nosotros ha sido la cartera de empresas lideradas por mujeres, la cual tiene un 0.5% de mora. Entonces, ese es como una de las mayores alegrías para nosotros como banco y también el hecho de poder seguir apoyando a las pymes y empresas lideradas por mujeres porque sabemos que tenemos una oferta integral para ofrecerles y hemos podido descubrir que este segmento es muy relevante para nosotros dentro de nuestra cartera. Laura, muchas gracias. La verdad que es un placer escuchar todos los avances y el valor que has visto a todo este ejercicio. Pensando más prospectivamente, no sé si nos puedes contar un poco más cómo lo ves hacia adelante. ¿Qué esperan ustedes lograr o seguir avanzando en este tema de medición de impacto? ¿Qué otros beneficios creen que les va a traer? Ahora nos hablaste un poco de lo que lograron con toda la etapa del diagnóstico, de entender más sus datos de cartera. ¿Cómo lo ves hacia adelante la implementación de esto? Para nosotros, el manejo de impacto es un componente clave para mostrar los resultados que nosotros tenemos cuando otorgamos créditos. Este sistema está activado para nuevas operaciones desde 2022 y nuestra meta es poder incorporar toda la cartera PYME y empresarial previo a esa fecha dentro de este seguimiento de indicadores de impacto. También esperamos que la recolección de esta información nos permita adaptar mejor nuestra oferta de productos y servicios sostenibles. Nosotros ya contamos con un crédito verde, con la cuenta verde, con el bono sostenible, con una oferta integral para empresas lideradas por mujeres y queremos seguir innovando mucho más en diferentes segmentos que nos puedan ayudar a promover la inclusión financiera, la digitalización y poder brindar soluciones personalizadas que se adapten a nuestros diferentes segmentos de clientes. Entonces eso es lo que nosotros pues esperamos ver a futuro, poder seguir innovando y apoyando a dinamizar la economía dentro de nuestro país y dentro de los mercados donde trabajamos. También dentro de los beneficios que nosotros vemos de implementar este tipo de iniciativas es que nos ha permitido recomendar o tener cuáles son esas mejores prácticas dentro de la industria, impactando en tres áreas claves para nuestros clientes, que es promover proyectos que sean rentables, que respeten los recursos naturales, a pesar de la sociedad en general. Esto es bastante clave para la banca porque uno de nuestros roles es proveer financiamiento, pero a la vez asesorar a nuestros clientes para que ellos puedan acceder de mejor forma y de forma fácil a este. También hacemos reporte de uso de fondos dentro de los compromisos que tenemos con el bono sostenible y ese es verificado por un tercero. Entonces, implementar iniciativas de medición de impacto nos ha permitido impulsar esas mejoras dentro de nuestra gobernanza y dentro de nuestra gestión de riesgos ambientales y sociales. Contamos con una versión del ARAS que hemos llamado 3.0, la cual incorpora estándares de desempeño de la IFC. Apoyamos también a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo estas metas globales y las metas de país, por ejemplo, la acción climática, trabajo decente y crecimiento económico, equidad de género, entre otros. Así que vemos pues beneficios bastante buenos de implementar este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Laura. Ahora voy a pasar la palabra a Daniela de Sousa. Y Daniela, en el caso tuyo, viniendo de ASOBAN, de la Asociación de Bancos de Bolivia, una entidad que conglomera varios bancos, la experiencia que hemos visto de ustedes de ser pioneros en diseñar esta plataforma ha sido muy única. No sé si nos puedes contar un poco más a la audiencia de dónde surge la motivación de una asociación de bancos y de ponerse de acuerdo con estos 11 bancos en Bolivia, en lo que es el tema de captura de datos de impacto y la adopción de una plataforma de este tipo. Gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la cordial invitación y por generar este espacio donde podamos compartir algo de lo que hemos aprendido. Bueno, tal vez para poner en contexto a quienes nos acompañan, ASOBAN es la Asociación de Bancos de Bolivia, y aglutina a 11 de 15 bancos del sistema. Entonces sí, está compuesta por la mayoría de los bancos. Sobre la motivación, bueno, se dio en un momento muy particular. Nos tomó un largo tiempo el desarrollo y acá varias quienes compartimos este panel conocemos cómo ha sido el nacimiento de la plataforma. Creo que la principal motivación en su momento fue el reconocimiento compartido de la importancia de alinear esfuerzos. Y este alinear esfuerzos realmente pasa por muchas cosas. Entonces, parte de la motivación fue buscar homogeneizar, finalmente estandarizar criterios, salir un poco de un esquema donde cada entidad se ve, pero lo hace de una forma ni buena ni mala, simplemente que lo hace de una forma que se adecúa a la entidad. Y en aquel momento pensamos en qué tal contar con criterios que puedan servir de un paraguas para las 11 entidades, pero que estos criterios además se alineen con estándares internacionales. Entonces era bastante ambicioso. Ahí estuvimos de la mano también de Acrux y tuvimos la mano del BID Invest también, que ellos nos ayudaron a unir toda esta motivación, todos estos deseos que nosotros teníamos como asociación para que realmente saliera bien la plataforma, medir el impacto, salir de este esquema de contar con muchos datos, lo que señalaba Flavia, pero al final no saber realmente si estabas impactando en el tan comentado impacto de la banca, que se lo comenta en Bolivia, se lo comenta en la región y en el mundo, de finalmente dónde van los créditos, y eso fue parte de la motivación. Entonces, yo diría que no teníamos un solo motivador, sino varios, y era esta búsqueda de generar un nuevo proyecto transversal, que tenemos varios en Asoban, pero este ha sido el primero en un tema de sostenibilidad. Entonces, creo que esa motivación de ir con algún tema de sostenibilidad también fue muy importante en su momento. Entre otros, creo que señalo los principales. Muchas gracias, Daniela. Y no sé si nos puedes contar ahora un poco más de los logros, los retos, los aprendizajes en todo este proceso, que sé que tienen muchos. Sí, gracias. Esa pregunta es muy bonita, es muy interesante porque sin duda para cualquier institución financiera, más aún si sería una asociación, una institución, un ente que aglutine, realmente va a encarar, va a tener de todo, y ahí yo puedo resumir tal vez lo que para nosotros significó en materia de logros. Bueno, contar con la plataforma no es fácil desde el punto de vista de llegar a implementarla, tiene su proceso. Yo me imagino que con el tiempo va pasando y también nos vamos haciendo más expertos, ¿no? Entonces yo escuchaba a Flavia y veo que ahora como que puede ser mucho más rápido y me alegra muchísimo eso, pero contar con la plataforma hoy ha sido un logro, que esta plataforma hoy haya sido una base para otros países, para otras instituciones, como ha señalado Laura, para nosotros es una satisfacción enorme, es un logro de la asociación. Claro, de la mano de instituciones que conocían de esto, pero no deja de ser un logro tripartito, podríamos decir. Entre los logros que se alcanzaron en el camino fue realizar, por ejemplo, un piloto que yo lo recomiendo a cualquier entidad que lo haga, porque ese piloto era como el borrador de la plataforma, pero nos permitió hacer ajustes. Participaron 3 de nuestros bancos y yo recuerdo momentos en los que decían, esta pregunta no se entiende, así de claro. Y eso nos sirvió, yo creo que en el tiempo eso ha servido también a otras instituciones. Otro logro fue que capacitamos, se logró capacitar a más de 1000 oficiales y creo que fue parte del logro empaparlos de estas temáticas que para algunos eran absolutamente lejanas de qué estoy preguntando yo sobre sostenibilidad. Y fue un logro también que se empapen. Desarrollamos web services, precisamente lo que Flavia señalaba en su presentación de cómo consume la información. Eso es clave porque eso reduce mucho la carga operativa y ese desarrollo garantiza además que se minimicen los errores. Entonces, tiene una serie de bondades, no es difícil de implementar, simplemente como muchas cosas en la vida es una decisión de hacerlo. No es para nada difícil. Entonces yo creo que el principal logro de la plataforma fue que logramos implementarla con una certeza de calidad de la que la asociación se siente muy orgullosa. Me preguntaba sobre los retos. Los retos están latentes a pesar de que ya la tenemos la plataforma, la implementación ha finalizado, las pruebas se han hecho, etcétera. Pero hoy lo que nosotros requerimos es contar más datos. Y ese creo que es el reto más grande cuando uno lo quiere encarar esto a nivel de asociación. Cuando lo haces a nivel de entidad, veo ahí que alguien pregunta, ¿cómo se llama la plataforma? La plataforma se llama Simides. Le pusimos ese nombre porque es un sistema de medición de impacto al desarrollo sostenible. Y fue un nombre que lo creamos acá en Asoban. Y se llama Simides, tampoco es pública, es de uso interno, como más o menos se ha comentado antes, pero sí esperamos que la reportería, que estamos ahí ansiosos de tenerla, va a ser pública. Entonces ahí sí vamos a poder comentar mucho más con ustedes, pero ahí había una consultita. Entonces, este es ahorita el reto, contar con los datos, porque estamos recibiendo datos de 11 entidades, entonces es muy importante ahí medir el esfuerzo, y eso nos va a permitir más adelante reportería, etcétera. Otro reto, yo creo que es un reto más regional, que es contar con el compromiso de las empresas, de las familias, de los clientes, para poder proporcionar ciertos datos que no te los preguntan en un análisis tradicional. Entonces, no incomodarnos con estas preguntas, ayudar a que se construyan los cuestionarios y tratar de ser lo más honestos posibles, ¿no? De forma que realmente estemos recogiendo la realidad de la situación del crédito. Es otro reto que las propias entidades lo internalicen, porque el sector financiero tiene una característica que es de la operativa diaria. Entonces, cuando tú hablas de sostenibilidad y que esto lo vamos a ver en 2, en 3, en 5 o no sé en cuántos años, entonces lógicamente puede generar alguna barrera. Y ahí creo que todavía tenemos mucho por avanzar. Entonces, creo que ahí el reto para todos es pensar fuera de lo mandatorio. Yo como cliente y la institución como institución regulada. Hay cosas que están fuera de lo mandatorio hoy, pero que no por ello no son importantes. Y ya para lo último, que me parece que me preguntaste sobre las lecciones. Bueno, esto es el resumen de las lecciones, porque hay muchas lecciones en el camino, pero para quienes van a empezar, yo creo lo que decía Flavia, Laura yo creo que también lo conoció ya, es el grado de la ambición de los proyectos siempre debe ser sujeto a revisarse, porque ahí en este balance es donde vas a poder sopesar lo que puedes tener y lo que no, y cuándo lo puedes tener. Creo que eso es bien importante. El sistema es un marco. Cuando estés trabajando con muchas entidades, no todas van a estar a la par, y pretender ello es simplemente complicar. Entonces, hay que reconocer esto cuando se está haciendo, y ahí los dashboards ayudan mucho, lo que mostraba Flavia, porque cada entidad mira lo suyo. En nuestro caso, cada entidad mira lo suyo. En el caso de Laura es algo distinto, pero aplicado a una mirada más individual. Y hay que comenzar con lo que se tiene. O sea, con la información hay que comenzar con lo que se tiene, porque somos países donde estos temas todavía son incipientes, no en todos, pero en el caso boliviano aún es incipiente, hay que reconocerlo. Entonces hay que empezar con la información con la que hay. Si mañana tenemos más, va a ser bienvenida, pero en este momento hay que comenzar y hay que tratar de hacerlo más fácil posible. Entonces creo que si un mensaje puedo dejar a quienes participan es, hay que asegurar la calidad, estar seguros de lo que se está haciendo y sentirse orgulloso uno de lo que ha hecho, que lo que está metiendo ahí en data es buena data, pensar fuera de lo mandatorio nuevamente, y empezar con lo que se tenga, pero empezar para ser siempre ese llamado a ser catalizadores del cambio, que es un mensaje que siempre les dejo. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Muy interesante. Estamos ya acercándonos al final, pero no quiero dejar pasar, han puesto muchas preguntas en el chat. Voy a tomar una para arrancar, que sé que hay otras personas del chat que también están de acuerdo con la pregunta y viene de Lucía. Y dejo que Daniela, Laura, Flavia o Galia puedan atenderlas, la que prefiera. Son dos consultas. La primera es sobre el tema de reporte de empleo, medición de empleo. Si lo que estamos midiendo es nuevo empleo a partir del financiamiento. Y la otra es cómo se vincula este tipo de sistemas, la plataforma, con estos nuevos conceptos que van más allá de lo que es inclusión financiera, a tocar más el tema de salud o bienestar financiero. Ustedes me dicen quién la quiere tomar, no hace falta que tomen las dos, la que prefieran. Laura. Yo la puedo tomar con mucho gusto. Pues nosotros medimos, medimos los empleos formales generados a partir de ese financiamiento y los empleos formales ya existentes antes del financiamiento. Entonces manejamos esos dos indicadores. Y los medimos para toda nuestra cartera social, que incluye pymes, empresas lideradas por mujeres y empresas lideradas por jóvenes. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se vincula con estos nuevos conceptos? Pues creo que tiene que ver bastante con la definición de cuáles son los objetivos por los que la institución persigue la sostenibilidad. Por ejemplo, ¿cuál es el segmento más relevante para el banco en específico? En nuestro caso, nosotros tenemos 5 segmentos verdes y 3 segmentos sociales. Entonces, en base a eso es que nosotros establecemos nuestros objetivos, y esos objetivos tienen indicadores y esos indicadores están amarrados también a objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si por ejemplo para la institución es más relevante el tema de salud y bienestar financiero, acorde a eso se deberían establecer esos indicadores. Y eso nosotros lo tenemos establecido para Promérica El Salvador a partir de un análisis de nuestra cartera y a partir de ese análisis, pues nosotros elaboramos un documento que se llama Marco Conceptual, donde detallamos esas definiciones de con cuáles indicadores nos vamos a medir, qué segmentos de la cartera vamos a trabajar. Entonces, sí tiene parte como de ese trabajo previo de investigación de la data que ya tenemos para nosotros poder establecer cuáles son esas metas a futuro. Muchas gracias, Laura. Hay otra pregunta, tal vez para ti, Flavia. Preguntan con qué frecuencia, también para Daniela, porque creo que se adapta a la necesidad de cada institución. ¿Con qué frecuencia se levantan estos indicadores de impacto para pymes o para clientes? Bueno, gracias. Puedo empezar y Dani me complementas. Este sistema levanta información en línea, es decir que cada nuevo crédito que se va generando va cargando los indicadores de línea de base, digamos, de sección de operaciones y de línea de base. Y al año de recibido el financiamiento, o a los 2 años si es un crédito hipotecario o verde, vamos a obtener la información de impacto. Es decir, que la actualización es permanente. A medida que van ingresando nuevos créditos, se va cargando nueva información y a partir de ese momento se cuenta 1 año y se carga la información de impacto. Va a depender también de cada banco, si es que va a inyectar información de sus propios sistemas. Si esto lo quiere actualizar diariamente o semanalmente, eso depende mucho de los sistemas de IT de cada institución. No sé, Dani, si quisieras complementar. Me parece que no hay mucho que complementar ahí. Hay solamente que cuando viene de un banco, ahí el banco tiene la posibilidad de hacer la carga de información, como tú decías, con determinada periodicidad, y eso es una gran ventaja, porque el banco puede programar esto y que sea semanal o mensual, entonces la plataforma solo recibe la información y en el momento va generando los indicadores, el dashboard, que en nuestro caso cada entidad mira lo suyo. La asociación mira de todos, pero cada entidad mira lo suyo y dentro de cada entidad, que sé que es algo operativo, pero que tal vez hay alguien le haya saltado la duda, existe como un administrador de usuarios que es quien va generando, da altas y da bajas a los usuarios. Entonces eso queda dentro de la entidad y les ayuda en el manejo. Incluso podrían elegir sucursales, lugares, depende cómo comience el envío de la información. Si es masivo, pueden hacerlo directamente del sistema, pero puede haber entidades que prefieran empezar con manual, a pesar de que puede tener más carga, y ahí traería la información de cada cuestionario independientemente de dónde se lo desarrolle en el país, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estamos ya pasados de la hora, así que voy a cerrar con unas palabras finales. Por un lado, agradecer a los excelentes panelistas, presentadores por acompañarnos en esta sesión. Ha sido una conversación muy interesante. Agradecer a toda la gente conectada por el interés en el tema. Desde el punto de vista de BID Invest, el tema de medición de impacto es un tema que nos apasiona, en el que estamos muy comprometidos y como han visto en esta sesión, es algo en lo que venimos apoyando a instituciones en nuestro portafolio o socios estratégicos que tengan interés en avanzar más en este tema. Tal vez resaltar nuevamente que el tema de medición y reporte de impacto se ha vuelto ya en un imperativo. El mercado se mueve muy rápido, el tema de inversionistas de impacto, los propios clientes de bancos demandan más y más trabajar con instituciones que van en pro de generar un impacto en la sociedad. Así que cuanto más podamos como instituciones financieras documentar, sistematizar, reportar este impacto, es realmente una suma y una ganancia para todos. La experiencia que hemos visto hasta ahora es que los bancos tienen una riqueza de información impresionante y muchas veces no la están utilizando con estos lentes de impacto. Así que de este lado de BID Invest y de la experiencia de haber visto el proceso, entusiasmarlos a que puedan utilizar más esta información. No duden en tocar las puertas de instituciones que ya están avanzando. Creo que crear esta comunidad de práctica para compartir lecciones, logros, retos es muy valioso en este proceso, y esperamos que con esta conversación hoy hayamos creado un poco de esta conciencia y este conocimiento en otros bancos de la región, y siempre atentos a poder continuar la conversación con todos ustedes. Gracias nuevamente a todos. Un último pedido, les hemos dejado en el chat un link con una encuesta breve de la sesión para escuchar sus comentarios, así que les agradecemos desde ya que lo puedan completar. Y gracias nuevamente por sumarse a la sesión de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Igual, gracias. Hasta luego.